amigos, y como siempre decimos aquí en SOS Hoy, lo prometido es deuda. Con nosotros ya se encuentra el Supervisor General para los Estados Unidos de la Junta Central Electoral, el señor Miguel Melencianos. Juntos, ustedes y yo, vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Samuel, gracias. Gracias a ustedes, a esta compañía que nos invita para que nosotros orientemos a los dominicanos, pero más que todo, le han dado una importancia fundamental a lo que es el proceso electoral, pues usted ha venido siguiendo todo el acontecer electoral para llevarle esa orientación precisa a esa población. Miguel Melencianos, en abril 27, Eddie Olivares, juez titular de la Junta Central Electoral, advirtió que el conteo automatizado de las boletas de votación violaría la ley, la actual ley electoral 275-97. ¿Por qué este juez dice que sería violatorio el proceso automatizado si todos los partidos estuvieron de acuerdo? Mira, Samboy, ya ese tema fue discutido por el Pleno de la Junta Central Electoral. Ese es el más alto organismo que tiene el sistema electoral dominicano, y ya esos jueces se han puesto de acuerdo y han dividido con una última resolución que las votaciones a nivel presidencial y vicepresidencial se van a realizar a mano, se van a realizar manual. Y las elecciones al Congreso de la República Dominicana, de los congresistas, los diputados, senadores, pero también los síndicos, directores municipales, concejales, regidores, se van a realizar de la forma que la Junta prevé que va a ser más rápido. O sea, se va a verificar la votación de manera electrónica. Este sistema fue establecido y consensuado con los partidos políticos. Desde hace mucho tiempo la Junta Central Electoral ha venido inclusive realizando pruebas con la Asociación de Profesores de la República Dominicana, una prueba que fue todo un éxito, donde la votación y los resultados del ganador se supo, todo el mundo tuvo conocimiento ya a las 6 de la tarde. O sea, el sistema ha resultado efectivo y la prueba han dado como resultado que ese sistema se puede implementar. Ahora bien, sobre ese tema yo entiendo que ya la Junta concluyó con una resolución, la cual es firmada por todos los miembros, y yo me remito simplemente a esa resolución. Aún así, señor Melencianos, en mayo 5 de 2016, el Pleno de la Junta Central Electoral ratificó, ¿verdad?, la disposición que ordena el conteo manual electrónico de los votos en la papeleta presidencial y vicepresidencial, y el automatizado para los congresuales. Debería ser lo contrario, porque en los presidenciales y vicepresidenciales son menos que los congresuales. ¿Sí o no? No, mira, de lógica simple. Entonces, antes que te contestes, por favor, ¿qué pasa entonces con el dinero del pueblo? Cuando hablo del dinero del pueblo, hablo del dinero que se utilizó para comprar esos escáneres y montar ese centro automatizado. No, el dinero del pueblo, de toda la población, el dinero tuyo y el mío, está garantizado. Pues la Junta Central Electoral va a realizar y se van a utilizar los escáneres ya para elecciones congresuales, hasta los candidatos a síndicos, concejales y los distritos municipales. Mira, hay una lógica simple. Lo presidencial y lo vicepresidencial es fácil contar a mano. Es fácil. El colegio electoral, tú agarras presidente, vicepresidente, es una sola plancha, la número A. Pero en lo congresual, lo de síndico, no es más fácil, porque recuérdate que son 4,000 y tantos cargos que están en juego. Imagínate que en los colegios electorales se pongan a contar, y antes de decirte eso, y recuérdate que es nominal, o sea, tú votas por el candidato de tu preferencia, tú seleccionas el candidato de tu preferencia dentro de una nómina bien amplia de cada partido. O sea, que eso hace las elecciones y hace el conteo de la votación mucho más difícil. Ahora bien, electrónicamente, que no veo ninguna dificultad, después que el ciudadano emite su voto,
marca el candidato, los candidatos a su preferencia a nivel congresional, a nivel de diputado, a nivel de síndico, regidores y de los distritos municipales. Entonces, esa boleta pasa por un escáner y ese escáner simplemente hace contar. Ahí no va a haber nada raro porque cuenta lo que le pasa. Al parecer sí, porque mire usted, tanto el PRM como los partidos que lo apoyan, Alianza País, ¿okay? Ahora están pidiendo que todo sea, todas las elecciones, todos los votos sean contados manualmente. Y ahí es que yo le digo a usted, ¿a quién le creo? Se está ejerciendo presión sobre la Junta Central Electoral, se quiere posponer la fecha de las elecciones, en su opinión, ¿qué usted cree que se persigue con todas estas cosas? Porque ¿estamos a cuántos días? Estamos a 7 días, ocho días de las elecciones. Entonces, ¿cómo se va a cambiar todo un sistema que ha venido haciéndose por tanto tiempo? Entonces, a lo que ellos digan, no, particularmente, yo no entiendo. Parece no entendible, y muchos de los ciudadanos que están viendo este programa tampoco van a entender. O sea, como dominicano estoy preocupado. Exacto, pero mira, yo me remito a unas sabias pronunciaciones del presidente de la Junta Central Electoral, el honorable doctor Roberto Rosario Márquez, que dijo que todos los partidos políticos, todas las organizaciones políticas, comunitarias en el país, tienen su derecho, porque la Constitución se lo prevé, de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Ahora bien, la Junta Central Electoral, en este momento, también, por resoluciones, tiene el derecho de resolutar en cuanto a ese mecanismo. Pero además, el presidente de la Junta Central Electoral y los miembros de la Junta Central Electoral saben y dicen que no hay tiempo para hacer otro cambio en el proceso electoral. Como tú dices, a una semana de las elecciones, el domingo que viene, no hay tiempo. Entonces, yo creo que en mente sana y personas e instituciones que quieren la salud del proceso democrático, yo creo que es entendible que ya no hay tiempo para más cambio. Suerte que la Junta Central Electoral aprobó su pleno, que las elecciones congresuales y las elecciones presidenciales y vicepresidenciales sean contadas a mano favor, para tratar de disminuir ese ruido que quiere crear la connotación, que no es cierto, de que la Junta Central Electoral quiere amañar algún resultado. Eso no es cierto. Entonces, la Junta Central Electoral, inclusive violando la propia resolución, para darle el favor y ver que la Junta simplemente quiere que sea un proceso democrático, un proceso en donde los ciudadanos que van a ejercer el voto lo hagan por el candidato que quieren el 15 de mayo. Mire, si usted, la candidata a la vicepresidencia del partido Alianza País y organizaciones aliadas, Mari Constancino, manifestaron que existe una falta de transparencia en la Junta Central Electoral y que por eso hay un dislocamiento del patrón electoral. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? En realidad, ¿qué es lo que se está buscando? De ahí la pregunta. Porque si estamos a 8 días, y usted me dice a mí que hay falta de transparencia, transparencia supuestamente es enseñar todo lo que hay, que todo esté claro. Entonces, si usted me dice a mí que 8 días en un país no hay transparencia, oiga, el caso es serio. No, pero la transparencia, tal vez que ellos manifiestan, es la transparencia de su punto de vista. Recuérdate que el arcoíris tiene muchos colores y cada quien a veces ve un azul claro, ve un azul oscuro y ve diferentes colores, pero no hay mejor transparencia que cuando la Junta Central Electoral, de manera abierta a toda la población, a todos los partidos políticos, ha venido coordinando el proceso electoral desde hace alrededor de 2 años con las organizaciones políticas a través de sus representantes. O sea, yo creo que la Junta no ha dado viso hasta el momento de que puede haber ese gris oscuro dentro del proceso electoral. Ha sido claro, enfático. Ahora, ¿qué hacían esos
delegados los partidos políticos hasta esta fecha, hasta 8 días antes de las elecciones, cuando ellos aprobaban y iban y sometían a su organización política los planteamientos de la Junta. Y la Junta, recuérdate, que para que el proceso sea transparente, siempre hacía una reunión, no con los delegados políticos, sino con los presidentes, los delegados técnicos y todos los sectores de la comunidad que se querían adherir, para que vea cómo va el proceso. Ahí hay claridad, ahí hay pulcritud. Nosotros estamos, tenemos una campaña publicitaria de ustedes y nos llaman preguntando cierta información de en qué recinto voy a votar, ¿entiende? Que cuál sería mi mesa, dónde debo ir. Entonces yo le decía precisamente en el día de ayer, en la tarde, a una de esas personas que llamó, que no dejara de ver el programa, que usted sí le iba a indicar dónde y cómo podían ejercer su voto, tanto aquí en Estados Unidos como en República Dominicana. No, es claro y sencillo, es claro y sencillo. El ciudadano dominicano que hizo esfuerzo para ir a las oficinas móviles y fijas que nosotros estuvimos durante el proceso, sabe que solamente a un clic está su colegio electoral. Mire, ciudadano dominicano, usted solamente tiene que accesar a la página de la Junta Central Electoral, la jcgob.do. Ahí inmediatamente le sale, inmediatamente usted abre esa página, un logo que dice verifícate. Verifícate quiere decir que usted ahí introduce su número de cédula, le da a un clic, para que vean que usted no es un robot, le da un clic, inmediatamente le da el otro clic, inmediatamente usted tiene su colegio electoral con la dirección donde usted el 15 de mayo puede ir a votar. Pero también nosotros tenemos en la calle docenas de jóvenes que están trabajando con nosotros durante el proceso electoral, decenas de jóvenes que están haciendo el verifícate para abordar a los ciudadanos con el número de cédula e indicarle y darle un papelito, usted vote en ese colegio electoral. O sea, nosotros estamos utilizando todos los medios habidos y por haber para que ese ciudadano dominicano sepa dónde está su colegio y no deje. Pero además, tendría que ser precisamente en ese colegio, es decir, si yo estoy en Brooklyn a las 10 de la mañana y digo, bueno, veo una mesa electoral, déjame a votar por el candidato de mi preferencia. ¿Puedo ejercer el voto en esa mesa? Pero ¿no se repetiría ese voto en otra mesa? No. Tú sabes que no, porque ni en Estados Unidos, si a ti, tú que eres ciudadano norteamericano, al igual que muchos de los que están aquí, sabes que el colegio electoral es la demarcación de tu circunscripción donde tú vives. Si tú no estás ahí en el momento, tú no vas a poder votar. O sea, déjeme decírselo yo. Dice el señor Melenciano que no se hagan los locos, para que después no haya una situación de que no me dejaron votar, yo no sabía dónde votar, ni mucho menos. Él le acaba de dar una página y está diciendo claro que con un clic usted puede agarrar y saber cuál es su recinto. Usted, si usted está en Brooklyn y usted vive en Brooklyn y usted vive en una cuadra, qué sé yo, ahí es que usted debe votar. No se me haga el loco y coja para Manhattan y diga, no, que yo no aparecí en el padrón, que sé yo de yo cuánto. Porque simple y llanamente, dice el señor Melenciano, que es inaceptable. Pero mira, más fácil, Samboy. Nosotros, en la preparación de los colegios electorales que están ubicados en recintos, le hemos solicitado al Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, así lo hemos hecho en New Jersey, en Boston, en Filadelfia, en Washington, en Miami, en Puerto Rico. Se han solicitado locales que están dentro de la marcación de tu residencia. Hemos seleccionado 15, 20 SICOP. Dentro de esos SICOP hay un recinto electoral. O sea que tú estás, en caso de que tú quieras ir a ejercer tu derecho al voto, tú estás desde tu casa, a 5 minutos caminando del recinto. O sea que en un proceso, el proceso electoral abre a las 7 de la mañana aquí en los Estados Unidos, pero ya a las 6 están los miembros del colegio electoral organizando el colegio, pero abre a las 7. De 7 a 6 de la tarde que se cierra el proceso, el ciudadano dominicano que está en su área,
está en tu demarcación y está, a 5 minutos. Bueno. Puede fácilmente ir a un colegio, a cualquier colegio que vaya. Ahí hay un facilitador, habrá un facilitador, varios facilitadores que le indican, usted da su número de cédula y le dice, si tú no votas en ese recinto, no, tú votas en el recinto que está al doblar de la esquina. O sea, que ahí no hay fallo. Por eso lo hemos ubicado, para que el ciudadano tenga a la mano, cerca de su casa, ese recinto electoral y el colegio donde le toca votar. Me gustaría ahora, señor director, recibir, ponga el número del estudio en pantalla, me gustaría recibir, aunque sean varias llamadas, si alguna de las personas que está frente a su televisor en este momento todavía no tiene la información completa. Es decir, si usted tiene alguna duda de dónde debe ir para votar, cómo votar, cuándo su voto se podría hacer nulo, cuándo no, qué tiene que hacer, los teléfonos del estudio ya están en pantalla, 718-708-5804, 829-229-0617, desde República Dominicana sin cargos. ¿Okay? Si usted tiene alguna pregunta para el señor Melenciano, esta es su hora. Vamos a la primera llamada. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? María de Lista, Benigel. Sí. Doña María, ¿cuál es su inquietud, su pregunta para el señor Melenciano? Es verdad, yo estoy inscrita para votar acá, pero el año pasado yo renové mi cédula en Santo Domingo. Dice, cuando uno lo renueva en Santo Domingo, no puede votar acá. Mire, doña Elizabeth, cuando usted renovó su cédula en República Dominicana, hay algo que nosotros no le podemos quitar al ciudadano. El ciudadano tiene que emitir su parecer. Tiene que emitir su parecer con relación al lugar donde quiera votar. Porque nosotros no podemos. Para votar aquí. Exactamente, nosotros no podemos en ningún momento, si el ciudadano renueva la cédula, simplemente le preguntamos: ¿usted quiere votar en Estados Unidos o usted va a estar durante el proceso electoral en la República Dominicana? Si usted manifiesta, que va a estar en República Dominicana para esa fecha, entonces nosotros lo empadronamos en República Dominicana y no lo sacamos del padrón de allá. Por eso hay que ir personalmente, firmar un documento que es la prueba de que usted eligió votar en el exterior. Búsquese en el padrón, chequese en la página jce.do y ahí usted va a buscar dónde y en qué recinto allá en New Jersey usted vota. Bueno, es algo interesante, porque yo ahorita decía que íbamos a aprender a cómo votar, estaríamos fuera que estuviésemos aquí en Estados Unidos o en República Dominicana. Vamos a una llamada. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Hablo de Filadelfia. Adelante, Filadelfia. Su pregunta para el señor Melenciano. Ok, mi pregunta es, si no hay una ley que le exija a la Junta Electoral contar los votos con la boca, y después si quiere que lo cuenten con la máquina, para terminar con ese fraude que ustedes le tienen montado a la... Oye, el pueblo no va a aguantar eso, ¿eh? Pónganse técnico, porque se van a un corredero bien grande ese día. Prepárense para limpiar la sangre que vas a rodar, te lo digo yo. Gracias por su inquietud. Sí, pero ya es una pregunta, es un parecer del señor, sí, al cual nosotros respetamos su criterio, aunque no lo compartimos, pero lo respetamos. Usted tiene su derecho a expresarse y la Junta le ha dado ese derecho porque la Constitución lo establece a todo el ciudadano que se exprese como considere. Vamos a otra llamada. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Buenas tardes, de Octavio García, de Nueva York. Hola, hermano mío. Su pregunta para el señor Melenciano. Yo voté en el 2008 aquí en Nueva York y voté en el 2002. Renové mi cédula en Santo Domingo, me entregaron aquí, y aquí ya parezco que yo voto en Santo Domingo y no aquí. ¿Y dónde tú renovaste tu cédula? Yo la renové ya, en la Junta, ya. Le explicaba yo al caballero, que ahora mismo, si usted la renova ya y no le dice al joven que le estaba atendiendo que usted es residente norteamericano, que usted es residente, usted reside en los Estados Unidos, el ciudadano va a establecer de que usted vote en República Dominicana. Es por eso que le decía que el voto en el exterior es un derecho, pero no una obligación. Usted elige el lugar donde va a votar. Por eso hay muchos ciudadanos que hoy
pensaban que iban a estar en Santo Domingo y hoy están aquí. Entonces dije, no, yo voy a votar allá en República Dominicana, y le manifestaron a los jóvenes. Él firmó eso, que iba a votar. Firmó, yo voto en República Dominicana, no te preocupes. Hoy quieren votar aquí porque no van al país y hoy se quejan. Pero ya eso fue un derecho, un derecho que usted tuvo a decir, yo voy a votar en República Dominicana. Usted no excusa, porque al parecer usted iba a estar allá en esos días y ahora no puede ejercer su derecho al voto aquí. Pero, discúlpeme, señor Meneciano. Si a mí, en este momento, se me presenta una emergencia y yo tengo que viajar a la República Dominicana, entonces no puedo votar en Santo Domingo. Ah, mira, la Junta Central Electoral emitió una resolución recientemente, para ciudadanos dominicanos que estaban aquí de paseo, fueron a solicitar su cédula de identidad electoral y creían que iban a estar en el momento de la elección aquí, dijeron, inscríbeme para votar aquí, pero se fueron allá. Eso se llama los ciudadanos accidentales, una resolución que esos ciudadanos van a votar en República Dominicana porque no residen en Estados Unidos. Vamos a coger otra llamada. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? De Massachusetts, señor Samboy. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu pregunta para el señor Valenciano? Sí, no, es por lo que... escúcheme, es lo que dijo el señor, que allá ni que se va a armar ni que algo. Allá no se va a armar nada. Lo que pasa es que ahora para mí que van a ser las elecciones más limpias. Lo que pasa es que los PRMistas son unas personas que están asustadas por las pelas que le van a dar. Gracias, mi señor. Y eso no es una pregunta, eso es un criterio que tiene el señor. Exacto. El cual también respetamos. Exacto. Entonces, mira, algo que hay que aclarar, Samboy, y ha salido por los medios como un acontecimiento de orden mayúsculo, una miniatura. Recuérdate que nosotros, los que estamos aquí en el exterior, al país que no ha dado albergue, y a ese le agradecemos, pero nosotros no es como en República Dominicana, que la Junta Central Electoral, el día de las elecciones y mucho antes de las elecciones, todas las escuelas públicas, los medios de comunicación, inclusive hasta las Fuerzas Armadas, pasan a mano de la Junta Central Electoral el día de las elecciones. Permítame que le interrumpa, tenemos una pregunta, una llamada. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Sí, bueno, si habla Yelisa desde Pearl Tambor, New Jersey. Adelante, su pregunta. Sí, la pregunta mía es en cuanto a la imparcialidad de los presidentes o de las personas que trabajan en la Junta Central Electoral. ¿Qué tan imparciales pueden ser si pertenecen abiertamente a una entidad política? Es que la imparcialidad está patente cuando usted organiza un proceso electoral diáfano, que usted lo organiza, pero con los demás miembros de la sociedad política y comunitaria. La Junta Central Electoral lo que hace es organizar las elecciones. ¿Para qué? Para que las organizaciones políticas puedan libre y voluntariamente motivar a sus partidarios y vayan a unas elecciones limpias, pulcras y sanas. Nadie, ningún juez de la Junta Central Electoral, ningún empleado que trabaje en la Junta Central Electoral va a ejercer el derecho al voto por otro ciudadano. El ciudadano va normal y ejerce su derecho al voto. Eso voto, nadie lo cambia, ni usted, ni yo, ni la Junta Central Electoral. Simplemente se organiza el proceso, un proceso que va a ser el más limpio en la historia republicana, como este proceso electoral, un proceso que ha logrado concitar el apoyo de la población dominicana, ya que la Junta Central Electoral se considera y está considerado por las encuestas como el organismo más confiable del Estado dominicano, con casi un 80% de aceptación de esa población que va a votar, que dice que estas son las elecciones y serán las elecciones más limpias que ojos humanos han podido ver en América Latina y el mundo. Señor Valenciano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se me quedó, antes de concluir, porque vino esa llamada, y hay que respetar el derecho, se me quedó decirte que los ciudadanos no deben preocuparse por una carta, porque la Junta está utilizando todos los medios habidos y por haber una carta
que se armó un bollo, que una carta que llegó. Oye, eso es lo de menos. ¿Por qué? Porque la Junta Central Electoral está utilizando todos los medios electrónicos al alcance para que usted pueda saber su recinto electoral, mire, a un clic de un celular inteligente. Le estamos enviando a los a su celular, los celulares que usted dio, y llamándolo a su teléfono para decirle el recinto en donde usted le toca votar, donde está su colegio electoral. O sea, no tenga miedo, una carta, una comunicación, es uno de los medios que la Junta está realizando. ¿Tiene un número telefónico para aquellos que...? En la promoción que tú tienes está el número telefónico, donde la gente puede llamar y le informamos cuál es su colegio electoral. Una comunicación, una carta, es uno de los medios, de los tantos medios que estamos utilizando, personal en la calle, la página de la Junta Central Electoral, que con un clic en cualquier teléfono, cualquier persona mayor que no pueda... ni sepa utilizar ese mecanismo. Tiene un hijo, un nieto que está ahí. Oye, está establecido que aquí en Estados Unidos hay una computadora por cada joven en la casa. Hay 3 o 4 computadoras, tablas, hay de todo. Los teléfonos de ustedes, le estamos enviando mensajes. Gracias, señor Melenciano, supervisor general de la Junta Central Electoral en los Estados Unidos. Le agradecemos mucho su presencia en SOS hoy. Gracias a ustedes por haberse constituido es un órgano de referencia para que estas elecciones, todos los dominicanos estén conteste dónde van a votar y cuál ha sido el seguimiento del proceso electoral. Gracias, amigos. Seguimos.